Amén. En el capítulo 2 de Ageo, el Señor nos viene hablando como iglesia de que Él en este tiempo traía un despertar del Espíritu a la iglesia. Entonces, si Dios trae un despertar, es porque a lo mejor estábamos dormidos, a lo mejor estábamos adormecidos. Y sabe una cosa, cuando nosotros estamos en un estado de adormecimiento espiritual, no podemos ver con los ojos del Espíritu. Y muchas veces somos cautivos, somos esclavos de situaciones, de pecados y también de iniquidades. Y en esta noche le pido al Señor total sabiduría de su Espíritu y una capacidad de resumen para poder compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo nos está dando en este tiempo, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Fíjese, si usted me puede acompañar al capítulo 32 del libro de Salmos, dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Palabra que hace unos minutos nos ministraba el pastor: Dios viene a traer agua a la sequía espiritual. Dios viene a traer agua del Espíritu, ríos del Espíritu a la sequedad. Pero el salmista dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Es importante que nosotros entendamos la diferencia que hay entre pecado e iniquidad. ¿Saben? Nosotros por muchos años como iglesia lidiamos con el pecado y tratamos de cambiar. Y es un deseo loable y sincero el que tenemos de vivir en santidad. Yo le hacía esta pregunta a los jóvenes, se la hago a usted: ¿cuántos quieren ser santos para Dios? ¿Usted quiere vivir una vida en santidad, consagrado a Dios? Me imagino que sí. Como es el deseo de mi corazón también, y como es el deseo de aquel que ama a Dios, todo aquel que ama a Dios quiere agradarle, quiere buscarle, quiere vivir una vida plena. Pero muchas veces, por desconocer cómo hemos caído en ciertas circunstancias y en ciertos estados espirituales, no podemos ver la luz. Y sabe una cosa, el Señor en esta noche nos quiere traer libertad. Amén. Él nos quiere hacer libre. Y yo quiero mostrarle aquí en este hermoso arbolito que me prepararon los jóvenes anoche. Si este fuera un árbol de verdad y estuviera plantado en tierra y tuviera unos frutos, realmente la iniquidad sería la raíz. La diferencia entre el pecado es que el pecado es errar al blanco y la sangre de Cristo lo limpia. La sangre de Cristo también puede limpiar la iniquidad, pero muchas veces la iniquidad queda arraigada en nosotros, hace raíz. ¿Y saben qué? Como es el fruto de un árbol, así es el pecado. La iniquidad es la raíz, por las ramas corren las maldiciones, los malos hábitos, los patrones de pensamiento, esas cosas que a veces repetimos de otras historias que hemos visto muy cerquita nuestro, en nuestra familia, en nuestro entorno. Y los frutos, si tuviéramos frutos acá, serían el pecado. ¿Y saben lo que hacemos muchas veces nosotros? Cortamos el fruto y decimos: bueno, yo no voy a robar más, yo no voy a mentir más, yo nunca más voy a adulterar, yo nunca más voy a mentir, yo nunca más voy a vivir una vida desordenada, yo nunca más me voy a endeudar. Y lo hacemos con todo el corazón y queremos cambiar, pero cortamos el fruto. Pero como la raíz sigue viva, luego de un tiempo vuelve a dar el mismo fruto. Y eso es lo que nos pasa continuamente. Pero Dios en esta noche quiere hablarnos de cómo ser libres de la iniquidad. Primero, la iniquidad, yo les decía ayer algo a los jóvenes, la iniquidad no se pega, no es como la varicela, como popa mancha. No se va contagiando por estar con una persona. Vos no adquirís una iniquidad solo porque vas a un trabajo o en tu entorno laboral estás rodeado de gente inicua, pecadora. Vos te pegás la iniquidad porque sí. La iniquidad se transmite genéticamente. Ustedes saben, en el cordón umbilical, cuando el bebé gestado en la panza de su mamá, la mamá tiene dos cromosomas, el del papá y el de ella, y juntos hacen el ADN y el ARN, y de esa manera
sale esto que vemos acá, un ser humano, ¿sí? ¿Qué sé yo? Con la cara de mi papá, con los gestos de mi mamá. ¿Cuántas cosas he adquirido no solo por ver a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi tío, sino porque vienen en mi ADN, ¿sí? Entonces, más pasan los años y más de mí, más de Benítez y de Olmedos veo en mí, ¿sí? Y cuando uno va pasando la edad, o va entrando a la adultez, de la adultez, y uno va siendo forjado como ser humano, va encontrando que cada vez es un convenio, un cóctel de una genética, ¿sí? De una genética natural, humana y lógica. Pero, de la misma manera en que yo saqué el color de ojos de mi papá, el color de cabello de mi mamá, de la misma manera yo quiero el ADN espiritual. Y ahí está la cuestión. Yo transmito, o sea, yo cuando estaba en la panza de mi mamá, no solo me transmitieron la genética natural, sino la genética espiritual. Y ¿sabe una cosa? Cuando un bebé es gestado en esa panza a través del cordón umbilical, como uno sabe que es alimentado, que recibe las vitaminas, que recibe las proteínas y todo lo que ese ser humano que se está gestando en la vida necesita para vivir. De la misma manera se transmiten las maldiciones generacionales, las iniquidades heredadas, los pecados heredados. Y así es la iniquidad, porque la iniquidad no nació de la nada, no es que un día hubo iniquidad en la tierra. El libro de Ezequiel, el capítulo 18, dice: hijo de iniquidad, en ti fue hallado iniquidad. Y el profeta Ezequiel habla del diablo, que en esa época no era diablo, era Lucifer, era el ángel mayor, era el ángel superior a todos los ángeles, era la mano derecha de Dios, pero en él fue hallada iniquidad y fue hallado un pecado. La primera iniquidad, la rebelión y la soberbia. Él creyó ser mejor que Dios, se creyó mejor que Dios, dijo: yo puedo ser como Dios. Y el mismo error que él comete, querer ser como Dios, es el mismo engaño con el cual engaña, valga la redundancia, a Adán y Eva. Y le dice: no es que te vas a morir Eva, es que Dios sabe que si comes de este fruto, hablando del pecado, si comes de este fruto, vas a ser como Dios, vas a vivir para siempre y nunca vas a morir. El engaño, la misma iniquidad con la cual él fue expulsada del cielo, hizo expulsar a Adán y Eva, y en ellos a nosotros, del Edén, del propósito de Dios. Jesús dijo: el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué viene a matar? Nuestra fe. ¿Qué viene a robarnos? Nuestra herencia. ¿Qué quiere destruir? A nosotros, todo lo que toquemos. El diablo no te tira para hacerte caer y rasparte, el diablo te tira a matar, el diablo viene a matar. Pero bendito sea el Señor que Jesús dijo: yo vine a deshacer esas obras del diablo. Y por eso nos trae luz en la palabra. Y por eso en esta noche nosotros entendemos esto, que la misma iniquidad que el diablo tuvo en su corazón, en su espíritu, estando en el cielo, es la que transmitió a Adán y Eva. Y de ahí hasta tu tatarabuelo, hasta que llegaste vos. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo podemos enfrentar la iniquidad? ¿Cómo podemos salir de la iniquidad? Primero, sería muy sabio en esta noche que nosotros podamos tomar nota para no olvidarnos. La iniquidad es todo lo torcido. La iniquidad es todo lo perverso. La iniquidad vino a tergiversar lo bueno. El propósito de Dios era que el hombre gobernara la tierra. Y con la iniquidad el diablo pudo tergiversar ese propósito y el hombre terminó siendo desterrado. Pero ¿sabe qué? Hasta que Cristo vino a la cruz, hasta que Cristo compró nuestra vida con su sangre, hasta que esa sangre derramada en el madero fue el precio de nuestra redención. Por eso, si el Espíritu Santo en esta noche te está mostrando iniquidades, y ya con solo hablarte, yo sé que el Espíritu Santo te está trayendo a memoria algunas cosas, algunas circunstancias, yo quiero decirte que el poder de Dios es más grande que cualquier iniquidad. ¿Qué iniquidad está golpeando nuestra mente? ¿Qué iniquidad está golpeando nuestro corazón? Usted sabe, a menudo veo que el tatarabuelo era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el padre era alcohólico, el hijo es alcohólico y el nieto va camino a ser un alcohólico.
Y no es solo que uno copia el patrón de conducta y de pensamiento de nuestro ancestro, de nuestro progenitor o aquel que es un mentor, el que nos crió. No solo uno aprende por lo que ve, hay cosas que vienen en el paquete. Hay cosas que vienen dentro nuestro. Pues si yo no quiero hacer esto, ¿por qué termino siempre en el mismo pecado? ¿Por qué siempre termino cometiendo el mismo error? ¿Cuántas veces dijiste, yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a ser distinta? ¿Cuántas veces dijiste, yo no voy a ser como mi papá, no voy a cometer sus errores? Y si haces cálculo, los últimos años de tu vida tal vez viviste de la misma manera que han vivido tus padres. ¿Por qué? Porque la iniquidad muchas veces, hermanos, nos asusta. ¿Y sabe lo que hemos hecho por años? Hemos tirado la telaraña, echado un poquito de desodorante, pero la araña nunca fue matada, nunca la matamos. Entonces después de un tiempo vuelve a ser telaraña. La sangre de Cristo no es para eso. No es para limpiarte por un tiempo. La sangre de Cristo vale tanto que puede en esta noche quebrantar la iniquidad desde la raíz y arrancarla para siempre de tu vida, de tu casa y de tu generación. Porque el tema importante de esto es entender que el diablo no viene solo contra de mi vida, el diablo viene contra mi genética, contra mis genes, contra mi generación, genética, generación. ¿Qué generación estamos dando a luz en este tiempo? ¿Qué genética espiritual estamos dando? El diablo se encaprichó con tomar generaciones, porque a él no le importa destruir una iglesia que solamente adora, que solamente cree y que de vez en cuando es bendecida. Él quiere robarte la generación. O sea, si hoy estás acá y tus hijos no están, vos tenés que reconquistar a tu generación. Si hoy estás acá y parte de tu familia no está acompañándote en el propósito, en el sueño de Dios, vos tenés hoy la autoridad de parte de Dios de volver a recuperar la generación que se perdió. Porque una generación tras otra es un eslabón que hace una cadena. Pero cuando un eslabón se quiebra, ya la cadena no cumple su función. ¿Y sabe lo que hizo el enemigo? Nos robó pedazos de generaciones. Lo que quiso hacer con mi abuela, con mi abuelo, lo trató de hacer con mis padres y lo va a tratar de hacer conmigo si yo no me despierto. Como decía al principio, si Dios no trae un despertar espiritual. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios ya te está hablando y estás viendo cosas en tus hijos que se están repitiendo y te duelen, te lastiman, renegás con ellos, orás por ellos o ayunás por ellos, pero nunca podés vencer ese comportamiento que se va repitiendo de generación en generación. Esa es la iniquidad. Y ¿sabe una cosa? Lo que el diablo hizo con una generación lo va a querer multiplicar con la que viene. Iniquidades que nos han atormentado por años. Y yo quiero nombrarte algunas en esta noche. Usted dirá, pero Sandra, yo ya oré mil veces por las iniquidades de mi casa, las corté. ¿Sabe una cosa? Dios quiere en esta noche mostrarte que la primera persona que debe volverse todo corazón a Dios soy yo, sos vos. Porque cuando hay algún pedacito de nuestra alma que está atada a una iniquidad, somos ineficientes en el propósito de Dios. No podemos cumplir, estamos haciendo las cosas a media. Y el salmista David dijo, mientras yo callé, me transformé en una sequedad de verano. Mientras yo no confesé mi iniquidad, cuando a veces la iniquidad es traspasada. Quiero hablar cortito de esto. Cuando hay una situación de abuso, la persona que abusa al abusado no solamente deja un trauma, una herida, un dolor, una atadura, sino que transmite su iniquidad. Entonces, hay cosas que no buscaste en tu vida, de las cuales vos decís, yo fui víctima de esto. Pero como no se te había sido revelada esta palabra, vos nunca supiste que en realidad ese abuso, ese momento trágico en tu vida, dejó una semilla de iniquidad, una semilla de falta de perdón, una semilla de rechazo. Personas que desde siempre se sintieron abandonados. Desde siempre se sintieron abandonadas. Personas que a lo mejor fueron abandonadas por sus padres, por una persona a la cual amaron, por un familiar al cual confiaron.
La iniquidad de otros también deja una semilla de iniquidad en nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero heredamos sin pedir, sin anhelar y sin ni siquiera teniendo conciencia, heredamos cosas muy profundas en nuestra familia. Y es hoy, el día de hoy, que Dios quiere hablarte para que la destrabes y para que no tengas vergüenza por sobre todo. ¿Sabe que una iniquidad muy profunda en el corazón del hombre es la iniquidad que solo está en la gente cristiana? Te mira, ¿cuál será el pecado de los cristianos que no está en el mundo? La religiosidad, el legalismo. Yo no puedo decir que tengo una debilidad porque ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué puede opinar el resto de mí? Es un espíritu tan sagaz, tan agazapado, te ata, te cautiva, te hace tener vergüenza, te hace tener temor. Entonces nunca confesás esa iniquidad y los años pasan y las generaciones también. Entonces yo sé, porque lo siento en mi espíritu, que tal vez has pasado una situación de abuso muy profunda y perdonaste, pero siempre volvés al pasado porque una parte de tu alma quedó atada a esa situación, a ese momento, ¿sí? A lo mejor fuiste una persona que vivió toda la vida queriendo agradar a los demás y en ese querer agradar a los demás hiciste cosas que te ataron para siempre, pero no por la eternidad, porque hoy la sangre de Cristo viene para limpiarte, para santificarte, ¿amén? Yo les había pedido que busquen Isaías 7 y te pido que vayas conmigo al versículo 6 de Isaías 7. Personas que por años son atadas a una iniquidad de un pecado sexual. Personas que por años son atadas a una iniquidad de un espíritu de rebeldía. Nunca honran, nunca valoran, nunca distinguen la autoridad. ¿Por qué? Porque alguna vez esa autoridad los dañó, los lastimó. Y en vez de soltar el perdón, el enemigo causó una raíz de amargura tan grande que internamente, aunque vos te congregues, aunque ofrendes, aunque diezme, aunque vengas a aunque tengas un jefe, aunque tengas un patrón, aunque tengas a alguien que sea una autoridad, está en la realidad de tu vida, pero no en la realidad de tu espíritu. Siempre sentís un rechazo hacia aquel que tiene una autoridad sobre tu vida. ¿Sabes una cosa? Dios quiere hacerte libre. Y la primera autoridad, ayer hablamos con los jóvenes, la primera autoridad que Dios quiere sanar en nuestras vidas, cuando nosotros venimos al mundo, lo primero que somos es hijo. Hayamos sido criados o no con nuestro padre o nuestra madre, nosotros nacimos siendo hijos. La primera autoridad que el diablo viene a destruir y el primer concepto de autoridad que el diablo viene a destruir y a lastimar en nuestra mente es el concepto de paternidad y de maternidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo fuimos criados? ¿Cómo vemos a nuestro papá? ¿Cómo vemos a nuestra mamá? ¿Saben que el diablo ha hecho desastre en este sentido? Ha hecho desastre porque ha arruinado muchas generaciones. ¿Por qué? Por no conocer la verdad o por ocultar la iniquidad, por tener vergüenza, porque, bueno, ¿qué dirán? Como les decía recién, el legalismo y la religiosidad es un espíritu muy fuerte que se apodera de nuestras mentes, de nuestras vidas y no nos deja ser transparentes, no nos deja ser libres, porque ¿sabe qué? La ayuda nuestra está a una oración. La libertad de tu alma está a una confesión, a decir: Señor, yo confieso esta iniquidad, yo pido ayuda, yo necesito salir de este pozo, necesito salir de esta cautividad. Pero es tan profundo el espíritu de orgullo. La Biblia habla de Leviatán como una potestad espiritual que se esconde, que se agazapa. ¿Y sabe cuándo se esconde? Cuando es revelada la autoridad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido con uno, con dos, con 20 pastores? ¿Cuántas veces nos hemos tenido un problema? No con un jefe tirano que alguna vez tuvimos. Todos nuestros jefes han sido malos para nosotros. A lo mejor toda persona
persona que alguna vez te quiso enseñar algo, todos los profesores, todas las profesoras son brujas, todos los profesores fueron malos, malvados. El problema no estaba en la autoridad que te cuidaba, porque la autoridad es cuidado, la autoridad es amor. El tema es que alguna autoridad, y probablemente la primera en tu vida, tu papá, tu mamá. Y digo, que hago un paréntesis muy cortito, para una niña, ¿cuántos tienen hijas? Hijas, ¿sí? ¿Cuántos papás hay acá? Papás. O hablamos de las mamás. Usted sabe que en los primeros 4 años de su hija, usted va a marcar su identidad para siempre. Cuando usted le dice a su bebé, qué hermosa que está la princesa de papá, usted puede hasta parecer una frase media, poco marketinera, y puede parecer una frase hecha, pero las palabras tienen tanto poder. ¿Sabe por qué el papá necesita afirmar la identidad de una hija? Porque la primera imagen de Dios que ve una niña es a su padre. Es a su padre. Una niña cuando nace ve en su padre a su héroe, a su Dios, aquel que la va a cuidar. Si usted tiene hijos varones y es padre, quiero que usted sepa, papá, que usted es el modelo de hombre de ese niño que está jugando, volviéndonos locos, no sabemos qué hacer en la prédica para tenerlos quietos. Pero ese niño, que hoy es un revoltón, está viendo y percibiendo el hombre que un día va a ser. ¿Cuántos papás tienen hijos varones? ¿Cuántas mamás acá tienen hijos varones? ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Amén? Lo que usted como madre marca en la vida de una mujer es el modelo de mujer que esa niña, hoy que es niña, un día será. Lo que el poder espiritual que tiene una madre es un poder totalmente sublime y dado por Dios. Porque usted no solo le va a dar su genética, no solo lo va a tener 9 meses en su panza, sino que usted va a abrazar un propósito. Cuando usted tiene a su hijito ahí en su panza, usted no solamente le está dando vitaminas y proteínas, usted le está dando la esencia de Dios, el ADN de Dios, para que esa niña un día sea una mujer amada, una mujer querida, una mujer feliz. Si usted es mamá y tiene hijos varones, acá llegó tu momento. Si usted es mamá y tiene hijos varones, recuerda una cosa: inconscientemente algún día su hijo va a traerle un espejo. Si usted quiere para él una mujer amorosa, tierna, sincera, transparente, que cocine, bueno, eso es lo de menos, porque hoy hay muchas roticerías, pero que sea una mujer de Dios, una mujer tierna, calcule cómo lo trata, calcule qué siembra en su hijo varón como madre. Calcule qué espera usted de él, porque un día le va a traer una mujer muy parecida a usted. Y ahí se van armando unos líos bárbaros. ¿Por qué te casaste con esta bruja, esta incircuncisa? Él buscó solo el modelo que tenía. Le trajo una igualita a usted. Inconscientemente, porque sabe una cosa. Nosotros no nacimos, no fuimos creados para vivir una vida natural. Nosotros tenemos una genética celestial. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, Él es el dueño de nuestra vida, el dador de nuestra vida. Y cuando no vivimos esa vida, nos frustramos y vivimos mal. Entonces, si Dios te dio el privilegio, como sé que en algún momento me lo va a dar a mí, de ser madre, de ser padre, usted tiene que ser el responsable de que sea una genética pura la que usted pueda transmitirle. ¿Cómo usted trata a su esposa, su hijo va a tratar a su esposa? ¿Cómo usted honra y ama a su esposo, su hijo va a tratar a su hija va a tratar a su esposo? Quiero que podamos ir a Isaías 7, versículo 6. Dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Sabe? Hay un diseño
diablo. Hay un lugar específico en el infierno que se llama el Abadón, o el Abadón, como usted lo quiera decir. No pronuncio muy bien el griego. Es un lugar, es como una habitación tipo, no me imagino que es una habitación acolchonada y con olor a rosas. Esto está en el infierno, y de verdad. Y es un sitio espiritual donde el diablo se encarga de diseñar y planificar todo lo que va a hacer en contra de usted. A él no se le escapa ni siquiera cuando usted pinchó la rueda. O sea, el diablo, no es por darle gloria a él porque está vencido, pero el diablo no anda con chiquitas. El diablo vino a matar, a destruir a una generación. A él no le importa a uno, él quiere los miles de ese uno. Él quiere a todos los que va a engendrar, ese que se llevó cautivo, a ese que truncó en el camino, a ese o a esa que lastimó cuando niña. Él no pensaba solamente en vos, él pensaba en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Y hay un lugar estratégico en el infierno donde el diablo se siente y dice, bueno, vamos a hacer esto. Y el profeta Isaías, en oración y en revelación, descubre, Dios le muestra este diseño de Satanás. Entonces él dice, vamos a ir contra Judá. Oh, qué curioso que Judá significa alabanza extraordinaria. Judá simboliza nuestra intimidad con Dios, nuestra esencia, nuestra identidad con Dios. Dice, vamos a ir contra Judá y dice, repartámosla entre nosotros. O sea, vamos a tomar un pedacito de Judá cada uno. Y vamos a aterrorizarla y vamos a repartirla entre nosotros y vamos a poner en medio de él, como en medio de ella como rey, a Tabel. Tabel significa bueno para nada. El que no puede hacer nada bien, el inoperante. Entonces, cuando el diablo planifica algo contra de tu vida, no lo planifica desde el día que vos te acercaste a Cristo, lo viene planificando desde la eternidad. Porque el diablo no trabaja con personas, el diablo trabaja con principados, con ejército, y no va en contra de un cristiano, va en contra de su generación, de su simiente. Por eso es tan importante que hoy nosotros tomemos autoridad y quebrantemos las iniquidades de nuestra casa y las arranquemos de raíz. Y sabe una cosa, cuando una iniquidad no es confesada, sucede lo que el salmista decía, lo subverdor se convierte en sequedades. Pero también el diablo lo que hace es fragmentar tu alma. Entonces vos podés ser un gran siervo o sierva de Dios. Puedes venir todos los días de reunión, puedes tener un racimo, puedes evangelizar y salvar a otros y llevar a otros al amor de Dios. Puedes tener dones hermosos en Dios. Tu amor puede ser muy sincero por Dios. Pero si hay un área en tu vida donde vos no perdonaste, se hizo una raíz de iniquidad, de falta de perdón y de rencor, y ese pedazo de tu alma queda repartido, quedan pedazos. Entonces vos avanzás, pero siempre queda un ancla en el pasado. Siempre queda un pedazo de tu alma, porque el diablo sabe que cuando reparte nuestra alma, nos deshabilita del propósito de Dios, nos destabiliza, entonces no podemos alcanzar. Y es ahí cuando pasan los años y las generaciones. O sea, hicimos cosas para Dios, muchas, pero tal vez no fuimos nunca libres. Y el Salmo 32 que acabamos de leer comienza diciendo, bienaventurado, 7 veces feliz, 7 veces dichoso, el que encontró en el Señor su perdón, el que no guardó su iniquidad, el que la confesó. Esa persona puede ser plena, esa persona puede ser feliz. Y si en esta noche el Espíritu te muestra que hay áreas de tu vida que están en cautividad, mira, a veces podemos estar en una cautividad de enfermedad a causa de un pecado no confesado. Podemos estar en cautividad de dolor, de rencor, de miseria, de pobreza. Y a veces nosotros trabajamos, estudiamos, queremos un futuro mejor y nunca progresamos. Nunca progresamos. Yo quiero contarle un testimonio muy pequeño. Hacía poquitos años que yo estaba casada y siempre me faltaba 5 para el peso. Nos empezó a pasar con Esteban que se nos perdía dinero. No se nos perdía 10 pesos, nos perdía la mitad del sueldo.
se nos perdía dinero valioso que necesitábamos. Y no solo que nos perdíamos, sino que también venía a través de eso un momento de escasez o de endeudamiento. En un momento oramos al Señor. Yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todas las puertas de trabajo se cerraron? ¿Por qué? Si estamos haciendo las cosas bien o si hay algo que estamos haciendo mal, tu Espíritu Santo nos lo tiene que revelar. Fueron muchos meses de vivir esto. Hasta que un día el Señor me lleva al estudio y me puse a orar. Y el Señor me muestra uno de mis ancestros. Me dice, hay mucha sangre inocente derramada. ¿Y yo qué tengo que ver? Sí, Señor, yo te pido perdón por el pecado de esta persona que venía en línea ascendente, estaba muy, muy, muy por arriba. Y bueno, Señor, te pido que lo perdones, pero ahora, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Qué tiene que ver eso en mí? Cuando vine a Cristo, todas las maldiciones fueron cortadas y todos los versículos que uno se sabe de memoria. Y el Señor me llevó a la palabra. Cuando Caín mata a su hermano, y Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama justicia. Entonces, ahora vas a andar errante por la tierra. Te voy a dejar una marca. Cuando trabajes, la tierra no te va a dar fruto. La tierra no te va a devolver la fuerza. A causa de la sangre inocente derramada, vas a ser errante. No vas a prosperar. No vas a progresar. No vas a tener un lugar. No vas a tener un hogar. Inmediatamente el Señor me reveló que había cosas que yo no las busqué, no las pedí, no sabía que estaban, pero estaban y yo las tenía que cortar. Y gracias a Dios, esta persona todavía vivía. Así que vamos, fui sola y dije, bueno, fulana, a mí el Señor, yo no sé si vos crees en Dios, si no crees, si querés venir a la iglesia, si no querés venir. El Señor te ama, Señor. Yo te hablo del Evangelio y te digo que Jesús te ama, pero yo te pido que vos hagas esta oración que yo te escribo. Y escribí. Y no podía leer, porque anciana ya esta persona no podía leer. Digo, bueno, te la voy a hacer. Y no, las palabras no salían. Hasta que en un momento le digo, en el nombre de Jesús, soltame de tus maldiciones. Nombrá mi nombre, nombrá el nombre de mis hermanos, de tu nieto, de tu bisnieto, de tu tataranieto, y soltanos. Porque a causa de tu iniquidad, yo hoy no tengo bendición. Yo hoy busco la bendición, trabajo, me esfuerzo, diezmo, ofrendo, pero el devorador viene y me roba. Lo que tengo, lo que alcanzo, lo pierdo. Yo siempre fui una persona distraída, pero esto era el colmo. Se nos perdía, no un vuelto. El dinero que necesitábamos para tal o cual cosa, lo perdíamos. Y venía un trabajo y nos entusiasmábamos con el trabajo y luego nunca lo cobrábamos ese trabajo. ¿Alguna vez te pasó? Te ilusionaba y hacías planes y bueno, ya con esto que nos van a pagar, vamos a pagar esto y también nos va a sobrar para esto y vamos a hacer esto para el Señor, y esa bendición nunca venía. Y el sistema se llevaba mis horas de trabajo, se llevaba mi esfuerzo y mi talento, y el inicuo, el impío, se llevaba la bendición de mi talento que había sido dado por Dios. Hasta que el Señor me mostró esto, dije, listo, ahora, a partir de ahora, yo quiero ver la bendición de Dios. Yo quiero ver la prosperidad de Dios. Y si hay algo más oculto, te pido, Padre, que lo empieces a revelar. ¿Y para qué? Yo empecé a revelar. ¿Pero por qué te cuento esto, hermano? Para que en esta noche vos puedas pedir al Espíritu Santo. Porque la iniquidad, ya te digo, no me la pegaron en un cumpleaños que fui de mi familiar. Y me dijo, bueno, toma este par de iniquidades, Sandra. Y esta iniquidad yo no la busqué. Sangre inocente, yo no había matado a nadie, hermano. ¿Pero por qué estaba como errante? ¿Por qué mi esposo no prosperaba? ¿Por qué? Porque él venía de una línea sanguínea con ciertas maldiciones y yo con otras. Estaba hablando de dos hijos de Dios que amábamos a Dios, que hicimos las cosas de la manera más santa para Dios, pero de todas maneras no prosperábamos. De todas maneras pasábamos momentos muy difíciles. Y diezmábamos, y ofrendábamos, y sembrábamos, y nunca salíamos de esa iniquidad de escasez. Y Dios nos quiere en esta noche mostrar
¿Cuál ha sido el pecado, la iniquidad de tus ancestros que muchas veces te dejan en una cautividad? Yo podía ir por las naciones, o sea, yo me iba a las naciones, Dios se llevaba la gloria y yo me quedaba con las deudas. Siempre de esa manera, hasta que el Señor me destrabó, hasta que yo sentí que algo se cortaba en mí. Tal vez vos digas, yo nunca voy a abandonar a mis hijos, yo nunca los voy a dejar. Pero espiritualmente, de la misma manera que fuiste abandonado o abandonada, espiritualmente tal vez el Señor te esté hablando en esta noche de que has abandonado la heredad que Dios te pidió que cuides. La bendita y preciosa heredad que Dios te dio, que son tus hijos. Y yo te animo con todo mi amor, que si el Señor pudo hacerme libre a mí, de la misma manera te va a hacer libre a vos. Si el Señor cortó maldiciones tremendas en mi generación, en mi casa, en mi hogar, en mi vida, en mi propia vida, Dios lo puede hacer con vos en esta noche. ¿Saben lo que dice? Si lo tiene, lo lee, y si no se lo leo yo, Primera de Pedro, capítulo 2, y terminamos con esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben? Cuando nosotros no teníamos a Cristo, vivíamos en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora tenemos a Cristo y a veces también vivimos en tinieblas. Porque no son las tinieblas de afuera las que te hacen daño, son las tinieblas de adentro. Y la tiniebla no es más que ausencia de luz. O sea, si hay algo que no es confesado, está en tinieblas. O sea, a veces tenemos en tinieblas, como me pasaba a mí, mi economía. Un área de tu vida, a lo mejor tu matrimonio está en tinieblas. Va todo mal, marcha en viento en popa, pero hay cosas en el matrimonio que tienen que ser sanas. A lo mejor estás bendecido por tu matrimonio, feliz con tus hijos, pero nunca concretás un proyecto. A lo mejor ves a tus hijos frustrarse de la misma manera en la que te frustrás vos. Ahí hay una raíz de rechazo y de temor que tiene que ser cortada. Amén. Ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos por un momento. Espíritu Santo, en el temor de tu presencia, yo te ruego que vos empieces a ministrarnos, a traer a la luz toda iniquidad escondida, toda iniquidad que nos metió en cautividad. Señor, si como hijos no hemos honrado a nuestros padres, si como hijos hemos desobedecido, si como hijos no podemos perdonar a nuestros padres, esta noche te pedimos perdón. Oh, Ramaramashikarabarabakanda. Señor, muchos necesitamos reconciliarnos con nuestros hijos y empezar a ocuparnos de ellos. No de darles de comer, no de plancharle la ropa, no de darle alimento, sino tomar la responsabilidad espiritual que tenemos sobre sus vidas. Y si alguna vez fuiste abandonado, violentado, a lo mejor tu propio padre te lastimó, tu propia madre dañó tu corazón de tal manera, intentaste con toda tu fuerza ser una mejor madre, un mejor padre, pero hoy ves a tus hijos y ves las consecuencias de tu abandono. Has dejado de ser esa cobertura para ellos. Has dejado de ser esa cobertura en los sueños de tus hijos. Te has sentido frustrado y el diablo te ha engañado como engaña a tantas madres. Trae un sentimiento de frustración, de derrota, porque ven la maternidad como tu madre te la hizo ver, como un estado de frustración. Ahora estoy embarazada, ahora tengo un hijo, no voy a poder estudiar, no voy a poder trabajar, y mi sueño, y mi cuerpo, y los anhelos que tenía. Si así fue tu crianza, renuncié a ese espíritu, porque tus hijos están creciendo con una raíz de rechazo muy grande. La maternidad es el momento más glorioso, es el regalo más grande que Dios le ha dado a la mujer. Y no somos frustradas, no somos esclavas, somos dadoras de vida. Cuando una mujer está embarazada, tiene la autoridad máxima sobre ella, porque Jesús dijo, porque Dios lo dijo, tu simiente vencerá la simiente de la serpiente. Ella te herirá, te va a herir en el carcañal, pero vos le vas a pisar la cabeza.
Si pensás que porque tenés hijos, perdiste tu juventud, perdiste tu tiempo de descanso, perdiste tus anhelos de hacer un deporte, ahora ya no pensás en que en tu propio deseo tenés que pensar en darle de comer, en trabajar, en trabajar, en trabajar, en trabajar. Y el diablo muchas veces engaña a tantos hombres y los hace sentir frustrados. Y ya tu esposa no es la misma, tu esposa perdió la juventud, perdió la belleza. Tal vez tus hijos los amás con todo el alma, pero te sentís culpable y sentís que te roban la vida. Pero eso es una mentira del diablo que reprendo en esta noche de tu mente. Varón de Dios, tus hijos es tu mejor legado en la tierra. Es tu nombre, es tu apellido, es tu sangre, es tu genética dada a esta generación para traer paz, para traer libertad, para traer sanidad. Si eres padre, levanta tu mano, ponete de pie esta noche. Oh, Rabaramashika, Rabaramakanda, Rabaramashika, Rabaramasoa. Señor, vos nos estás sanando de tantas mentiras, de tantos engaños que el diablo ha puesto en nuestra mente, y en esta noche renunciamos a ellas en el nombre de Jesús. Yo te pido que te pongas de pie, levantes tus manos y hagas conmigo esta oración. Diga: Señor, si hay alguna iniquidad en mí, yo ya no voy a vivir seca, yo ya no voy a vivir seco. Hermanos, miren hacia el frente, miren lo seco que está este árbol, porque fue sacado de la savia del árbol que tenía vida. De esa manera nos transformamos cuando no confesamos. Pero yo te voy a dar unos minutos, unos segundos, ahí con tus ojos cerrados. Comenzá a confesar cada iniquidad que el Espíritu Santo trae a tu mente. Si es una iniquidad de adulterio, si es una iniquidad de mentira, si es una iniquidad de hurto, de robo, si ha entrado en tu casa una iniquidad de avaricia, de codicia, si tu cautividad más grande es el amor al dinero, es progresar. No podés depender de Dios porque amás más el dinero. Soltá esa iniquidad, confesala en el nombre de Jesús. Si hay iniquidad de celo, de envidia, de competencia, no podés ver cuando alguien progresa. Te duele, te lastima y te hace sentir frustrado. Alguien te ha dado, alguien te ha transmitido esa herencia, esa iniquidad de orgullo, de celo y de envidia. Pero confesalo en la sangre de Cristo, confesalo en esta noche. Si alguien ha abusado, si alguien te ha lastimado, confiesa ese dolor, confiesa esa iniquidad y suelta el perdón sobre esa ofensa, suelta el perdón sobre ese dolor y sé libre. Sé libre vos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Oh, Namaramashika, Namaramakanda. Hace conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi papá y por mi mamá. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos años tengas, no importa si ya tu papá está muerto, si tu mamá pasó también a la eternidad. Decirle: Señor, yo te doy gracias. Si yo te doy gracias por mi papá, y yo perdono a mi papá, yo lo perdono, yo lo perdono. No sé cómo se llama tu padre. Dice: Señor, yo perdono a mi papá. Y aunque tu papá todavía ya no esté, solo perdón y decirle: yo te perdono, papá, yo te perdono. Yo te pido perdón si no te obedecí, yo te pido perdón si no te pude amar, si no pude olvidar lo que hiciste. Soltá el perdón. No sé cómo se llama tu padre, pero cerrá tus ojos, que nada te distraiga, y pedime perdón al Señor. Yo no sé cómo se llama tu mamá. A lo mejor tu mamá fue y es una mujer hermosa de Dios. A lo mejor estás todo el tiempo comparándote. A lo mejor estás todo el tiempo recordando la herida, aquello que te dijo, aquello que te hizo, aquel momento en que te abandonó, en que no te dejó. Muchos de ustedes son padres de sus hijos. El Señor te dice: eso no es sano. Tú eres hija, tú naciste hijo, naciste hija. Tus hijos son los que salen de tu vientre, tus padres son los padres que yo te di. Por eso ahora solta el perdón sobre tu papá, solta el perdón sobre tu mamá. Señor, la primera autoridad que tú nos diste cuando nacimos es la autoridad de nuestros padres. Y en esta noche nosotros restauramos la visión que tenemos de ellos, la visión que tenemos de ellos. Señor, es restaurada nuestro corazón. En el nombre de Jesús.
La ofensa, la herida, es una trampa que el diablo hace para que quedes cautivo, para que quedes cautiva por años. Hay gente que en esta noche va a salir de cautividad. La cautividad es un sitio espiritual donde ese dolor, esa circunstancia que viviste, el diablo la usa para atarte. Muchos de ustedes, sus padres, le han dicho una y mil veces: no servís, nunca vas a llegar a nada. Muchas veces te han maldecido, pero en esta hora, al soltar el perdón, vas a ser libre, Y Señor, en esta noche, abrimos las puertas de la cautividad de este sitio. Sal fuera de este sitio, ven al altar, sal fuera de toda cautividad de dolor, toda cautividad de rencor, toda cautividad de adulterio, toda cautividad de fornicación, toda cautividad de pornografía, toda cautividad de odio, de rencor. Ahora se quiebran las ataduras. Las puertas de las cárceles están siendo abiertas. Oh Señor, tu pueblo sale en libertad. Tu pueblo sale en libertad. Ahora, en esta noche, Señor. En esta noche. Ya no dudes. Ya no tengas miedo. Ya no tengas temor. Sal de tu sitio. Y trae a tus hijos, trae a tu casa, trae a tu familia, trae a tu generación. Aleluya. Aleluya. Oh, toda rebeldía, todo orgullo, toda religiosidad, todo espíritu de legalismo que te ata, que no te deja ser libre. Ahora sale de tu vida, sale de tu vida, sale de tu cuerpo, sale de tu mente. Oh, Santo.